Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo. En esta ocasión les voy a mostrar el programa de Rinoceros. Si ustedes son algunos de los pocos o 30 personas que me siguen en mi blog, el cual es Chaparro8688, podrán ver que el día de hoy, el día que subí este video en la mañana, publiqué esta pequeña reseña, el cual es de Rinoceros en su versión 5.5. Bueno, 5.5.309, etcétera, tanto para 32 bits como para 64. Cabe destacar que Rinoceros es un programa aparte que está de moda, ya que se dio a conocer que la arquitecta Zaha Hadid usaba mucho este programa, luego Michel Roski, etcétera. Utilizaba mucho este programa por su facilidad de modelaje. A pesar que 3D Max tiene muchos atributos para modelar con sus modificaciones o modificadores, Rinoceros nos da esa ventaja que los archivos son más ligeros, más fácil de exportar a otros módulos y diversas formas, incluso hay plugins o complementos para que nosotros podamos hacer BIM como Revit. Que ya sea cálculo de volumetrías y cuantificación de elementos dentro de nuestro diseño. Bueno, este es un programa muy plástico, me refiero a plástico que es muy versátil para que nosotros plasmemos nuestras ideas, ya que si somos diseñadores industriales, diseñadores gráficos, diseñadores de cualquier tipo artístico, arquitectónico, incluso diseñadores de ingeniería, pero que nos interesa esa forma de diseño agradable y proporción a toda clase de artista por igual, les recomiendo mucho Rinoceros o 3D Max o Maya. Bueno, este es un programa el cual está en su versión, actualmente en su versión 6, pero únicamente en su versión beta, pero para los que son muy que tengan licencia respecto directamente con Rinoceros. Ok, ahorita la que podemos obtener es la versión 5.5, 5.6, etcétera. Las que yo les vengo a anunciar es la versión 5.5, que es la más, se puede decir una de las más actuales, pero no la reciente. Bueno, en este video les muestro cómo no descargarlo, pero sí cómo instalarlo junto con el complemento de Grasshopper. Bueno, aquí a primera instancia tenemos una pequeña explicación de lo que es el Rhino 5.5, una pequeña imagen y tres factores de que nosotros podemos descargar. Cada parte de descarga contiene cuatro partes, aquí son tres únicamente. Aquí está para 32 y 64 bits. Ok. Aquí tenemos Rinoceros, pero la edición de corporativo es un poco más ligera, pero que tiene las mismas propiedades, tanto para 32 como para 64 bits. Aquí tenemos el plugin de V-Ray, la versión 1.5 o 1.49.5.6, etc. Tanto para 86 o 32 como para 64 bits, para Rinoceros 5. En adelante. Aquí tenemos algunos factores de descargas, que es para una opción de descarga 1, 2, 3, 5 factores o opciones de descarga para 32 bits y 6 descargas para la plataforma de 64 bits dentro de Windows. También en la parte de abajo encontrarán la descarga de la casa habitación en diferentes formatos, en AutoCAD, en 3D Max, en Revit, en SketchUp, para que ustedes puedan modelar. Ya que si ustedes han seguido mi canal, encontrarán la casa habitación que utilizo bastante de ejemplo.
Bueno, también en la parte de abajo, si les interesa la nueva versión de V-Ray 2.0 para SketchUp, también está el link para mi blog, la descarga para descarga directa en Chaos Group y las redes sociales y algunos canales tales como el de Idea, Chaparro 8688 y algunos otros que se encuentran de este lado. Bueno, también si ustedes siguen en Facebook, vean, denle like, les recuerdo que pueden darle me gusta para que ustedes estén informados, ya que si son nuevos y les interesa este mundo de diseño, ustedes estarán informados antes que nada, antes incluso que suba este video, los otros compañeros que están interesados en el diseño, les obviamente son los primeros quienes aprovecharon el anuncio para poder descargarlo mucho antes que ustedes estén viendo este video. Bueno, vamos a empezar a hacer la instalación de video, la instalación de Rhinoceros. Nosotros cuando descargamos las partes en RAR, nos aparecerá esta carpeta, voy a hacer un poquito más grande, esa carpeta de Rhinoceros 5.sr5 CGP. Y nos aparecerá todos estos elementos, excepto el de patches. Ok. Nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser este complemento, que es Rhinoceros 5 SR5 2013, septiembre 12. Es cuando se realizó esa versión de Rhinoceros. Ok. Aquí nos dice que el password es Rhino. Por lo tanto, vamos a darle el botón derecho del mouse. Y vamos a darle ejecutar como administrador. Vamos a esperar un momento a que se ejecute. Esto, para ser sinceros, tarda un momento. Aquí nos aparece que pongamos el password. Por lo tanto, nos dice que el password es Rhino. Vamos a colocarlo Rhino. Damos OK. Y en un momento va a aparecer. Les recuerdo, este es un proceso tardado. Aquí tenemos algunas opciones. Que es Rhinoceros 5.0 Release, es para lectura o visualizador de los archivos de Rhinoceros. Ok, vamos a esperar un momento. Aquí hay un pequeño instalador para Mac, iOS, el cual nosotros lo podemos ejecutar para instalarlo en Mac, aunque no estoy seguro si funciona. Recuerden, yo estoy usando Windows 8 y estamos instalando Rhinoceros 5.5 SR5. Voy a minimizar esto y vemos, voy a dejarlo aquí, vemos que nos aparece esta presentación. Esta presentación nos da la opción de instalarlo ya sea en su versión de 32 o 86 o a 64 bits. Por lo tanto, yo tengo sistema operativo de Windows 8 en 64 bits. Voy a darle instalar. Recuerden que si nosotros no hemos instalado o tenemos... por decirlo, AutoCAD o Revit o 3D Max en su versión 2011 o 12 y no tenemos instalado Net Framework en esta versión 4, que es necesaria, que es como un complemento, como un DirectX o un Flash Player, etcétera, son complementos para que se puedan ejecutar diversos programas. Bueno, de dado caso, instálenlo primero. Yo ya lo tengo instalado en su versión 4.1, me parece. Aquí es la mínima que requiere, la versión 4. Ustedes lo pueden descargar, lo instalan y adelante. Bueno, vamos a continuar. Vamos a instalar la versión 64 bits. Recuerden que yo estoy en Windows 8 a 64 bits. Voy a darle clic. Aparecerá esta ventana, el cual me dirá que bienvenido a Rhinoceros 5, etcétera. Y va a empezar a cargar una serie de complementos para que se ejecute. Vamos a darle Next. Vamos a darle, aceptamos los términos de licencia, vamos a darle Next. Y nos aparece este. Aquí nos aparece un correo, en este caso es mi correo personal. En ese usuario de nombre voy a colocar mi nombre. Obviamente ustedes pueden colocar el suyo, organización, ya lo tenemos. Y aquí nos pide el key del CD. Ok, ¿cómo hacemos esto? Para esto, dentro de esta presentación de Rhinoceros, vamos a irnos en versión 64, ya que es la que vamos a instalar. Si ustedes van a instalar a 32 o 86 bits, van a usar este. Yo voy a usar este. Vamos a irnos a este botón que dice Patch. Le vamos a dar clic. Nos va a aparecer esta carpeta. Yo lo que hice fue que esta carpeta, aquí tengo esta, voy a regresarme, que es esta carpeta de Patch. Tengo estas dos.
Tengo 64, lo único que hice la copié para tenerlo como respaldo. Ok, nos aparece esta carpeta y esta carpeta le vamos a darle el botón derecho del mouse y le vamos a poner solucionar problema de compatibilidad. ¿Por qué? Porque yo ya lo probé y me marca error. La única forma de ejecutarlo dentro de Windows 8 es de esta forma y funciona. De dado caso que ustedes tengan XP, Vista o 7, podrán hacer el intento o probar cómo ejecutar como administrador o simplemente abrir. En mi caso, que estoy usando Windows 8 64 bits, le voy a poner solucionar problemas de compatibilidad. Me va a aparecer esta ventana que está detectando Windows, la aplicación. Me va a aparecer la primera opción, probar configuración recomendada. Le voy a dar clic y me aparece este botón que dice probar el programa. Le voy a dar clic. Tenemos esta aplicación ejecutada. Para esto voy a seleccionar la primera opción, que es este, pero va a ser guión por guión. Me refiero, voy a hacer un cuadro aquí en la parte de abajo. Tenemos RH50, que ese es el primero, y el que le sigue tenemos G60A. Voy a darle, lo selecciono con el mouse, voy a darle control C, aquí le voy a dar control V, nuevamente selecciono el segundo guión, control C, control V, el tercer guión, control C, control V, el cuarto guión, control C, control V, el último guión, control C, control V. Una vez hecho eso, voy a darle exit a esta aplicación. Estoy aquí. Voy a darle next. Aparece los diferentes idiomas que nos permite manejar dentro de Rhinoceros. En este caso, voy a seleccionar, está por default el inglés, voy a seleccionar también en español para tener los dos idiomas. Voy a darle next nuevamente y voy a darle instalar. En ese momento va a empezar a instalarse. Les recuerdo, puede tardar un momento. Yo estoy en una máquina de escritorio, el cual tiene un procesador AMD a 64 bits, 64X Phenom, y tengo un disco de estado sólido de 128 GB. Dependiendo de su máquina, su procesador, tengo una máquina de 5 GB en RAM, de a 1036, y una tarjeta de video NVIDIA de 1 GB. Aquí tenemos complemento Rhino, se desinstaló. Ok, voy a darle finalizar. Y esta ventana aún no la voy a cerrar. La voy a dejar de este lado. Esa ventana la voy a cancelar. Y voy a abrir mi PC. Voy a darle Win E. Me aparece equipo o mi PC, dependiendo del sistema operativo que estén usando. Voy a darle disco local. Voy a darle archivos de programas porque estoy a 64 bits. Y voy a buscar la carpeta que dice Rhino05. 64 bits. Voy a darle clic, voy a darle en sistema y dentro de sistema tengo donde se ejecuta Rhino. No lo voy a ejecutar todavía. Para esto, el patch de la carpeta que nosotros abrimos a la hora que presionamos este botón, voy a ponerlo aquí. Este patch lo voy a copiar. Me voy a ir a la dirección de donde está instalado Rhinoceros. Voy a darle botón derecho y le voy a poner pegar. Me va a aparecer esta advertencia y le voy a poner continuar. Una vez hecho eso, voy a hacer lo mismo que anteriormente mencionado. Voy a darle botón derecho del mouse. Voy a darle solucionar problemas de compatibilidad. Voy a esperar a que termine la solución de Windows. Voy a darle probar configuración recomendada. Voy a darle probar el programa. Y ahora únicamente voy a darle a este botón que dice patch. A este botón voy a darle clic, me va a aparecer patch completado, voy a darle exit, voy a darle cancelar a esto y me voy a ir en la parte de abajo, me voy a ir a Windows, a menú, y veo que lo tengo instalado. Tengo dos, uno que es a modo safe mode o modo a prueba de errores, y tengo otro que es el Rhino 064 bits. Voy a darle ejecutar a este, voy a darle clic. Voy a minimizar todo esto. Esto ya lo puedo cerrar. Y vean que ya me está cargando. Como lo dije, está en español. Terminó de cargar. Ya lo tengo. Voy a hacer un poquito más pequeño esto para que ustedes lo alcancen a ver. Y no me apareció ninguna advertencia. Nada. Lo tengo total y completamente en español. Puede exportar
las versiones que yo sea y las que yo quiera. Puedo crear un texto, voy a poner aceptar, voy a ponerlo aquí. Aquí se me dificulta un poco a mí, puesto que estoy acostumbrado a 3D Max o AutoCAD. Y bueno, aquí ya tenemos este. Ahora bien, si nosotros queremos cambiar el idioma, voy a darle herramientas, voy a dar opciones. Aquí unidades, puedo cambiar de unidades a metros. Y donde dice apariencia, puedo dar en selección de idioma, me aparece inglés. Si lo cambio a inglés, le voy a dar aceptar. Y me dice, los cambios se realizarán que cuando cierre y vuelva a abrir Rhino. Por lo tanto, voy a darle aceptar. Me dice que si las unidades cambiaron metros, le voy a poner que no. Aunque debería de ponerle que sí, ya que cambiaron de milímetros a metros. Bueno, en fin. Eso lo voy a hacer después. Sigue en español. Y el cambio de idioma se ejecutará y se realizará cuando vuelva a abrir Rhino. Voy a cerrarlo. Voy a ponerle que no. Este ya lo puedo cerrar como normal, como una ventana. Voy a regresarme a la ventana, el cual nosotros descargamos dentro de mi blog. Y ahora bien, vamos a descargar Grasshopper.